Son las imágenes registradas minutos después del accidente y dejan ver la fuerza del impacto. Ocurrió en el sector de Yerbabuena, en la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme. El vehículo Vitara resultó más afectado y allí viajaba el equipo periodístico de la estación televisiva Unción TV con sede en Cuenca. La presentadora Fabiola Ampuero y el camarógrafo Pedro Jara fallecieron instantes después del choque. El otro camión estaba también subiendo, el otro, el Vitara lo estaba bajando, se asustaron o perdieron el control. Tienen que vestirse bien. Por supuesto, esto es gracias al almacén. Fabiola era una conocida presentadora de una revista matinal. La noticia del fallecimiento trajo consternación entre sus compañeros y seguidores. Fabiola era muy profesional, muy comprometida con el canal. Ella estuvo desde el inicio con nosotros. Ella fue una de las fundadoras, por así decirlo, del canal. Ella creció profesionalmente aquí y tenía un gran amor por lo que es Unción. Ellos asistieron a la cobertura de un evento en la ciudad de Guayaquil y, según los directivos del medio, perdieron el vuelo de retorno, por lo que decidieron regresar vía terrestre, y es cuando se registra el accidente. La señal de Unción TV se mantiene con este mensaje de luto. Parte del personal se dirigió a Guayaquil, donde se vela el cuerpo de Fabiola Ampuero, mientras que el de su camarógrafo, Pedro Jara, ya está en Cuenca. Luis Enrique Zamora, Ecuador TV, su televisión pública.